Queridos hermanos, muchas bendiciones, shalom. Le he titulado al tema de hoy, no sean como sus padres. Dice la escritura que hemos heredado mentiras. Además, tenemos las escrituras para ver qué pasó con nuestros padres desde los tiempos antiguos cuando los les daba... La advertencia por medio de los profetas y qué pasaba que lo que él le advertía los alcanzaba y se cumplía, entonces el himno cambia él advierte cuando su pueblo se se va en el pecado y pues transgrede sus mandamientos, él envía mensajeros para decirle mira arrepiéntete estás caminando mal, regresa a mí vuélvanse no sean como sus padres, ven a mí, yo te voy a enseñar el camino correcto, entonces se levanta a sus siervos para advertirles, pero ¿qué pasa cuando el pueblo no toma la advertencia? Bueno, pues viene el juicio, viene el castigo, y eso es algo que siempre ha ocurrido y que va a volver a pasar, y yo quiero tocar un punto desde el libro de Zacarías desde una perspectiva futura, porque aunque hay algo del presente, del tiempo pasado, la escritura es así. Está siempre viva, activa. Y se aplica tanto a nuestro tiempo, como al tiempo pasado, como al tiempo futuro. Entonces vamos a verlo desde el futuro con un llamado al presente. En Zacarías capítulo 1, en el verso 2, dice que, en, que Yahweh estaba enojado en gran manera con nuestros padres. En gran manera. Y dice... En el verso 3, diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces, reflexiona, reacciona como el hijo pródigo, levántate y ven a mí. Si tú vienes a mí, yo voy a ti. Entonces tiene que ver, pues... Eh, una reacción de aquel que está alejado de la verdad, de decir que he hecho, eh, como dice la escritura, el que se desvía del camino no vuelve, el que se cae no se levanta. Entonces hay un llamado: vuélvete, que si te vienes a mí, yo voy a ti. Elohim no va a obligar a nadie, él hace un llamado de volverse a él. Y le dice: no sean como sus padres a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, o sea, no me quisieron escuchar, no quisieron obedecer, dice nuestro Elohim. Ahora, malos caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Hay caminos que las personas creen que están bien. Y él está diciendo, vuélvanse a mí. Sus obras no son rectas delante de mí. De hecho, hay muchos haciendo obras que él no mandó hacer. Y muchas obras malas están haciendo en el pueblo de Elohim. Entonces, él le dice, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están los profetas? ¿Ellos vivieron para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, no les vino el juicio. Lo que yo dije no llegó, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. Elohim permanece para siempre. El ser humano, pues, muere. No es para siempre. La palabra le llega. Entonces él le dice: Ellos no están. Pero no alcanzaron las palabras, no están escritos ahí, no están las escrituras. ¿Qué pasó? con aquellos que fueron desobedientes. No están los ejemplos de los profetas que le hablaban y que le decían y hoy en día está pasando exactamente lo mismo y el pueblo no reacciona. Y le dice no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Yahweh de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea, lo que él le dijo que iba a hacer, lo terminó haciendo. Lo que él dijo que él va a hacer en este tiempo, él lo va a hacer también. Entonces, luego viene la visión de los caballos, y estos caballos dice que salen a recorrer la tierra. Y que le vienen y dan cuenta. Y dice que la tierra estaba reposada y quieta. Entonces dice que el ángel de Yahweh que estaba ahí intercede y le dice, oh Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Y de las ciudades de Judá. Ahora fíjese Jerusalén. Si usted lo mira, piensa que ah, es la, la, allí Jerusalén, no ante el templo. Pero también la, la, el nombre de Jerusalén es usado para su pueblo. O sea, ¿cuándo vas a tener misericordia, gracia, piedad de Jerusalén, de tu pueblo? Y también de las ciudades físicas de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años. Si bien, escuchen, setenta años pasaron en Babilonia y se cumplen en el tiempo de Zacarías, pero hay una profecía que está en Jeremías 25, que nos habla que después de 70 años va a pasar algo. Y nos habla incluso de la Copa de la Ira de las Naciones. Y esto es algo que queda en el futuro. Entonces hay un 70, una generación que va a acontecer, que será la generación que verá la venida de Yeshua. Entonces aquí estamos hablando en este momento de esa generación. Y le dice que, que cuando él, él iba a actuar, cuando, cuando, entonces él le dice, mira, tengo gran celo por Jerusalén y por porción, y aquí está hablando de Jerusalén y Sión como pueblo, como pueblo físico y como pueblo, la ciudad literal tierra, porque él va a compadecerse de, de las piedras y de la tierra, no, compadece de, de, de sus, de su creación, de sus hijos, entonces le dice, y estoy muy airado. El está airado hoy. Estoy airado contra las naciones que están muy tranquilas, muy reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. O sea, cuando nuestro Abba va a actuar, cuando el enojo llega al extremo, o sea, que los pueblos, las naciones, están enojando al Creador. Y cuando Él suelte la ira, es porque ya el, el enojo llegó hasta arriba, hasta donde tenía que llegar. Y eso lo vemos siempre ha sido así. Él advierte, él es paciente, él es amoroso, él es misericordioso, pero dice que él no va a pasar por inocente el culpable. Está escrito también de que las naciones se iban a portar de la manera que se están portando hoy. Entonces, y su pueblo también, no iba a reaccionar. Entonces luego dice... Así ha dicho Yahweh, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia y en ella será edificada mi casa, mi templo. Lo va a edificar en Jerusalén y muchos dirán, ah, sí, pero eso se pasó en el tiempo de Zacarías. La escritura nos habla en muchos lugares, verdad, de los profetas que lo va a edificar, su casa y que su casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos donde las naciones vendrán a adorar al rey en Jerusalén y él va a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones del mundo y Jerusalén será la cabeza de las naciones. Ahora, dice, aún dice, dice clama aún diciendo así dice Yahweh de los ejércitos, aún rebosarán, rebosar mis ciudades con la abundancia del bien, mucha abundancia de bien y aún consolará acción y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces, Jerusalén, la ciudad que él escogió, su pueblo él lo va a consolar, como un padre consuela a su hijo, lo va a consolar. Y luego dice que vienen, dice alce mis ojos y he aquí que vio cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, "¿Y qué son estos?" Y él me respondió, estos cuatro cuernos son los que dispersaron a Judá. Son los que dispersaron a Israel, o sea, Judá y Israel a los dos, ¿verdad? Y a Jerusalén. Me mostró luego ya cuatro carpinteros. O sea, cuatro cuernos, cuatro carpinteros. ¿Qué hace un carpintero? Bueno, un carpintero puede construir, pero un carpintero, en este caso, viene a destruir, a tumbar, a romper. O sea, para usted levantar algo, te va a levantar, ¿verdad? Un edificio, un templo. Usted va y lo que está mal, lo que está viejo, lo que usted lo rompe, ¿verdad? Y usted hace algo nuevo. Entonces, dice que estos cuatro, mire lo que vienen a hacer. ¿Qué vienen a hacer estos cuatro carpinteros? Y les respondió. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Ahora, si usted se visualiza aquí y lo mira desde el punto de cuando se llevaron a los judíos hacia Babilonia. Usted lo aplica ahí, pero si lo estamos aplicando en el contexto futuro, y lo vamos a ver aquí porque tiene una secuencia. Primero, los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Pero cuando vuelve aquí dice, estos cuatro carpinteros han venido para hacerlos temblar. Para derribar los cuernos de las naciones, o sea, los poderes de las naciones que alzaron el cuerno. ¿Cuál cuerno? El pequeño, el cuerno pequeño sobre quién, la tierra de Judá. Fíjense que aquí habla de la tierra de Judá, donde justamente están los judíos hoy, para dispersarla. Dice Zacarías 14, que la ciudad será tomada. Y recuerden que los cuernos van a apoyar al antimesía o más bien el antimesía que es el cuerno pequeño va a dominar sobre los cuatro extremos entonces si son cuatro cuernos, cuatro extremos y ellos son los que levantan el cuerno pequeño ¿verdad? y dispersan pues a su pueblo porque lo dice Zacarías 14 que habrá un cautiverio otra vez y que estos cuatro carpinteros vienen a hacer temblar pero es al mundo, a los cuatro extremos de la tierra ahora, mire que estos cuatro carpinteros, si nos ponemos y nos vamos hacia el libro de, por ejemplo, Daniel, que nos habla de lo que es el tiempo del fin, más vemos lo que es Apocalipsis, fíjese algo. En Daniel capítulo 7 dice que salen cuatro bestias que están combatiendo en el gran mar. Cuatro bestias, cuatro bestias, cuatro cuernos, cuatro poderes, ¿verdad? Entonces, dice que la cuarta... La cuarta bestia que sale tiene 10 cuernos y de ese cuerno, pues sale el cuerno pequeño. El anticristo va a dominar a los cuatro extremos. En Daniel, capítulo 7, si te fijas, la primera de la bestia es como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo y la cuarta es espantosa y terrible. Y tenía 10 cuernos y de ahí sale el cuerno pequeño. Si te vas a Apocalipsis 13, dice que sale del mar. Fíjense, del mar, del mar, Daniel 7 del mar, esta sale del mar, que es de las naciones, una bestia, semejante a leopardo, pies como oso y boca de león. Tiene las mismas características de los tres bestias que salieron. O sea, tiene los tres poderes y absorbe las otras tres y es como que domina el mundo y tiene de todo. Imagínense lo fuerte que es. Entonces, Dice también en el verso 7 de Daniel 7 que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces, esa bestia grande y terrible va a absorber todos estos cuernos y poderes, pero el Elohim va a mandar a cuatro que van a hacerlo temblar y los van a derribar y lo va a destruir. Entonces, en Apocalipsis. También vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Mire lo que dice verso 1 y 2. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del en vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjese que a la tierra y al mar, que corresponde a los cuatro extremos de la tierra, los cuatro ángeles, los cuatro vientos, espérate, voy a sellar. Entonces, fíjese que el antimesía domina, pero el origen tiene su plan. Para hacerlo temblar, temblar y derribarlos. Ahora, si continuamos, en el capítulo 2, para que vea que tiene una secuencia, dice, Alcé mis ojos y mire un varón que tenía un en la mano un cordel de medir. Y que le dijo, ¿a dónde vas? A Jerusalén, para medirla. Y él le dije que no la, él le dice, no la mida. Corre, mira. Ve, dile que no mida a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén. Dice que iba a habitar tanta gente. Y recuerden que cuando el pueblo viene, le dice que expanda sus cortinas y sus habitaciones porque sus hijos vienen. Le dice: Corre, habla este joven, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. Y yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella está mirando primero en el capítulo 1 un llamamiento vuélvanse a mí, no sean como sus padres yo mandé profetas, yo le advertí las palabras le alcanzaron luego dice estoy airado con las naciones luego viene el ángel, el ángel de Yahweh le dice hasta cuándo, después de setenta años ahí está una generación la generación que va a ver el Mesías venir y luego le dice yo hay cuatro cuernos ahí que han levantado un cuerno en la tierra y que han dispersado a su pueblo. Ahí están, pero yo mando a cuatro que lo van a hacer temblar y lo van a derribar. ¿Está mirando? Y luego dice, para complementar que estamos hablando del tiempo del fin, dice que Jerusalén será habitada con tanta, que la multitud será tan grande, ¿verdad? Que ni siquiera la midas, porque yo seré fuego en derredor y voy a estar en medio de ella, eso no pasó en el tiempo de Zacarías, esto está hablando cuando él va a habitar con su pueblo y dice así, en el verso 6 eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Yahweh, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí dice Elohim, no es ahí en los cuatro vientos que estamos no es de los cuatro vientos que nos va a recoger él nos esparció por nuestro pecado, Él permitió. Estamos entre las naciones, las, las naciones que destruyen la tierra, pero Él los va a destruir, como esos cuatro carpinteros que lo harán temblar y lo van a derribar. Y Él va a establecer su reino, como está escrito, profetizado. Ahora, mire mira lo que Él dice a su pueblo, que está esparcido entre los cuatro vientos. Oh, Sión, así, su pueblo es Sion... recuerden, voy a consolar a Sión. Oción, oh, la que moras con la hija de Babilonia. Escápate. Entonces, salí de Babilonia, pueblo mío. La contaminación, la Babilonia que da a beber del vino del furor, de la fornicación, le dice escápate, no bebas del vino, no lo tomes para que no te toque las plagas de Babilonia, la falsa religión, los falsos caminos, los caminos desviados, vuélvete a mí, vuélvete a mí, no sean como su padre, vuélvete a la verdad. Eso es lo que le está diciendo, escápate. Tú estás con la hija de Babilonia que te está hablando, que te está dando a beber del vino del furor, escápate. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones. ¿A quién va a enviar a Yeshua? Que os despojaron. Porque el que te toca a ti, toca a la niña de su ojo. Entonces el despojo, la persecución, todo lo que van a hacer. Él va a enviar al que trae el juicio, que es Yeshua. Y dice, ¿por qué aquí yo alzo mi mano sobre ellos? Su chat, su mano, la diestra, que es Yeshua. Y serán despojos sus siervos. Y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Canta, alégrate, hija de Sión. Ahí está. Esta es la promesa del regreso de Yeshua, de aquel que va a hacer derribar a, las, a los gobiernos, a los poderes, al antimesía, que va a establecer su reino, que el que te tocó a ti tocó la niña de su ojo y que él te va a defender. Y dice, canta y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo, él viene, y moraré en medio de ti está mirando voy a morar con mi pueblo y yo estaré con ellos y ellos serán mi pueblo cuántas promesas y dice verso 11 y se unirán muchas naciones allá o en aquel día ven que está hablando del futuro está mirando que esto no o sea tenemos que de la escritura mirar las profecías y sacarla escudriñar y que el haba nos hable y nos muestre su plan para nosotros nos va a defender Va a tumbar a las naciones. Dice: Voy a morar en medio de ti. Alégrate, canta de júbilo. Voy a secar tus lágrimas. Estarás feliz y alegre. Dice: Voy a morar. Yo seré fuego, fuego en derredor. Muro de fuego en derredor. Muro, chet, alrededor de ti. Y dice: Se van a unir muchas naciones. Allá o en aquel día. Y me serán por pueblo. Hermanos, esto no pasó cuando regresó Zacarías. Eso, ellos estaban bajo el dominio de los medopersas. Aquí está hablando de que las naciones subirán a adorar al rey, como lo dice en todo el contexto del libro de Zacarías. El libro de Zacarías es como un Apocalipsis también. Y dice, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Van a reconocer al rey, a Yeshua. Y Yahweh poseerá a Judá su heredad en tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh porque él se ha levantado de su santa morada. Recuerden que él se levanta para castigar al mundo por su maldad. Él escoge a Jerusalén, él consolará a Sion. Hija de Sion, escápate de la Babilonia, no te dejes engañar. Hay muchos engañando hoy. Yo vuelvo y se lo digo, vuelvo y se lo repito, para que entiendan que solamente al Cordero, a Yeshua, deben seguir. Escuchar su voz, toma, tómate de la mano de él, que Él te guíe, que Él te hable, que Él te enseñe. ¿Por qué? Porque un día estaremos todos juntos con Él. Un día, dice. Seremos ese pueblo y él morará en medio de nosotros. Y, y la tierra de Israel, Jerusalén, será santa, la limpiará, será santa. Amén hermanos. Les bendiga. Shalom.